Muy buenas noches, ¿cómo les va? Siendo las 22:05 minutos, estamos comenzando una nueva edición de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30. Desde ya, muchas gracias e informarles que este programa está siendo emitido por nuestra red social de Facebook, en el cual usted va a poder comentar, opinar y realizarle consultas también a nuestros invitados, que son dos autoridades políticas de acá de San Javier, dos concejales, con quienes vamos a estar abordando lo que fue la votación en el Consejo del 2 de agosto, del miércoles pasado, y también relacionado con el Consejo de hoy. Saludamos a Sergio Pinto. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Muy buenas noches a todos los televidentes del programa Última Palabra de Canal 30. Y también a el concejal Cristóbal Cancino. Buenas noches, Matías, y a todos los amigos que están en las pantallas viendo este programa tan entretenido de la política local, La Última Palabra. Así que buenas noches a todos. Bueno, hacemos la invitación nuevamente a que pueda comentar, compartir sus opiniones, solicitar aclaraciones también de algo que indiquen los invitados. Y vamos a comenzar justamente abordando lo que fue la votación de la semana pasada, ¿no? De acudir o no al TER a esta entidad luego de este sumario de Contraloría en contra del alcalde Jorge Silva. Se necesitaba un quórum, que era con dos concejales obviamente en ejercicio. Votaron tres a favor. Ambos votaron a favor. De hecho, el concejal Osorio, quien también se encuentra con licencia médica, y justo estaba también el concejal Pinto invitado para la semana pasada. Bueno, todos sabemos cómo concluyó. Cuéntenos un poco, ¿por qué ustedes votaron a favor de acudir al TER para que este organismo evaluara la continuidad del alcalde? Comenzamos con Cristóbal. Bueno, Matías, el día 12 de julio pasado, después del Consejo Municipal, se nos pide que nos quedemos un momento porque había una información que nos tenían que entregar o informar. ¿Ya? Ante eso, nosotros, el Consejo en pleno, nos quedamos y se hizo una reunión en la oficina de alcaldía en la cual se nos informa del sumario que se había realizado al municipio de San Javier, ¿ya? En el cual se investigaba la extracción ilegal de áridos en la comuna. Esto correspondiente al año 2017, ¿no? Es que, sí, por eso vamos un poquito por parte. Se nos informa de este sumario en el cual habían sido ya sancionados el director de obras y la directora de rentas municipales de la época. La Contraloría, al realizar esta investigación, quiero que también quede súper claro que esta investigación no fue a raíz de una denuncia de un tercero, de un particular, de otro concejal, ni nada. Fue una investigación que llevó a cabo la Contraloría a nivel nacional y a nosotros acá a nivel local, debido a que somos una comuna la cual estamos entre dos ríos, que tenemos para el lado oriente o nororiente nuestro hermoso río Maule, y acá en el sector sur poniente de la comuna tenemos el glorioso, como dicen algunos vecinos más antiguos, río Loncomilla. ¿Ya? La Contraloría puso un tiempo para hacer esta investigación, la cual comenzaba el periodo enero del 2017 a agosto del 2020. Ese es el tiempo o el lapsus en el cual la Contraloría se centró para realizar la investigación de este sumario. Ahora, ¿por qué votó a favor? ¿Por qué votó a favor? Es súper claro, Matías. Nosotros nos llega este documento, el cual se nos hace entrega al día siguiente. Se nos entrega una copia del sumario, en el cual era bastante claro. Ya, eso lo dimos, lo explicamos al momento de pronunciarnos, porque la Contraloría, ¿qué nos pide a nosotros? Que nos pronunciemos, que hagamos un pronunciamiento que va de la mano así también con un voto, ¿cierto? ¿Cuál fue la razón? Porque de partida la Contraloría es el órgano máximo, el cual nos rige a nosotros, los que estamos ligados, a las personas que están ligadas al servicio público, ¿ya? Principalmente a los estamentos del Estado,
ellos están regidos y quien los controla es la Contraloría. Y el dictamen era bastante claro, en el cual se mencionaba que los señores, el director de obras y la directora de rentas tenían responsabilidades administrativas por por la extracción ilegal de áridos. ¿Qué se hizo? Una investigación en la cual llevó a cabo que dentro de ese periodo de tiempo no hubo un control o una fiscalización para resguardar los bienes nacionales de uso público, en este caso las riberas de ambos ríos. ¿Qué pasó? Que en la ribera del río Maule, la cuota de extracción se superó 170 veces. Pongamos un ejemplo, que la cuota de extracción son 1.000 metros cúbicos. Allá se sacaron 170.000 metros cúbicos. Y en la ribera del río Loncomilla, por la empresa Becal, la cuota de extracción, seguimos con el mismo ejemplo, de 1.000 metros cúbicos, y la empresa superó 17 veces los límites lo que está permitido. ¿Ya? Por lo cual, el sumario dice que el municipio dejó de percibir alrededor de 3.200 millones de pesos por concepto de permisos, de patentes comerciales y todo lo que conlleva un proceso industrial en cualquier rubro. ¿Ya? Además de esos 3.200 millones, también tenemos que pensar en algo. El daño al patrimonio medioambiental que se generó en las riberas de nuestros ríos. Concejal Pinto, ¿usted por qué vota a favor? Ya Cristóbal no hizo la inducción finalmente al tema. Sí, bueno, la verdad que, como lo dice Cristóbal, es un informe muy riguroso y muy acucioso de parte de Contraloría, donde hay más de 150 páginas, donde viene cada detalle del porqué de este sumario, y en donde nos pide un pronunciamiento. Y en ese pronunciamiento, aquí va más allá de un tema personal, como se ha querido también un poco mezclar la situación. Este es un tema netamente, digamos, de la responsabilidad que tiene uno como autoridad, en este caso como concejal. Si hay una investigación sumaria, a cualquier estamento que sea, nosotros también podemos estar en algún minuto puesto en este juicio, digamos, de Contraloría, porque es el ente que a nosotros nos vigila el actuar y el procedimiento, digamos, como en el actuar de cada político, de cada funcionario público. Entonces, en este pronunciamiento, de acuerdo al documento, ¿cierto?, que es este documento, donde dice que el sumario dirigido al municipio, ¿cierto?, viene, dice, sumario en la Municipalidad de San Javier. Y ahí, obviamente, se refiere al alcalde y hace referencia también a los dos funcionarios. Y cita una ley, ¿cierto?, que es la ley 18.695, ¿cierto?, orgánica constitucional de municipalidades. Entonces dice, en el inciso, artículo 51. Y si nosotros nos vamos al artículo 51, nos dice que dentro del mismo informe, ¿cierto?, viene una sanción hecha por Contraloría, ¿cierto? Que, o sea, ellos dicen, esto corresponde a esta sanción. El mismo artículo 51, en su letra C, ¿cierto?, nos dice cuál es la falta administrativa del alcalde en este caso. Y nos dice que hay un notable abandono de deberes en la investigación, ¿cierto? Está declarado todo esto y aquí nosotros tenemos que pronunciarnos bajo, ¿cierto?, lo que Contraloría nos instruye. Y después nos cita, ¿cierto?, en la letra C del artículo 60, que también viene citado en este mismo informe, será el Tribunal Electoral Regional respectivo a requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio. O sea, con dos concejales, ¿cierto?, tendríamos nosotros que proceder para que este informe, ¿cierto?, nuevamente regresado a Contraloría,
posteriormente pasa al Tribunal Electoral. En ese ejercicio, yo, amparado en lo que dice la ley acá, hago mi pronunciamiento de acuerdo a este informe acucioso, ¿cierto? Y me pronuncié a favor del informe de Contraloría, que es lo que me está pidiendo en este documento. De ahí no hay otra opción, porque en lo demás, por ejemplo, si nosotros, yo digo en favor del alcalde y me resto a este pronunciamiento, ya no estoy cumpliendo con lo que me están solicitando Contraloría, que hizo este informe o esta investigación sumaria. Entonces, en base a eso, a todos los antecedentes que expone Contraloría en este informe, no nos queda otra alternativa que aprobar este sumario. Ahora, con respecto a cómo consideran que están las relaciones al interior del Consejo, tras la situación que derivó después a esta agresión por parte del concejal Alarcón al concejal Osorio. Por ejemplo, ¿puedo agregar algo? Brevemente, por favor. Lo que necesitamos es que esto quede bastante claro. Nosotros nos pronunciamos en base a lo que decía este documento. Nosotros no hemos hecho aquí un juicio valórico, ni siquiera hemos criticado la gestión del alcalde. El pronunciamiento fue en base a lo que decía documento. Y de nosotros no depende si el alcalde va a tener una sanción o no. Eso lo tiene que... tiene que emitir un pronunciamiento el Tribunal Electoral Regional. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre ese tema. Solamente nosotros nos referimos a lo que decía este documento. En el caso de las tres causales, en dos se acreditaba la responsabilidad administrativa del alcalde. Ese fue el pronunciamiento. Y lo otro, como te digo, si la Contraloría hace esta investigación, nosotros no podemos estar por sobre la Contraloría. Además, no votar a favor de este informe, yo lo considero que era votar a favor de la impunidad, de las malas prácticas y todas las cosas que hoy día están tan criticadas de la política y de la gente que está en el servicio público. Es cosa que nos levantemos en la mañana, encendamos el televisor y ¿qué es lo que vemos? Las noticias, el caso Lencería, las platas que entraron de forma prácticamente ilegal a las diferentes fundaciones y muchas cosas. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un pronunciamiento y lo hicimos de la forma más responsable posible. Y en base aquí a lo que decía el documento, no hemos metido ningún otra como agravante que pueden decir o alguna mala intención, nada de eso, solamente fue un pronunciamiento en base a lo que decía este documento. Perfecto. Ahora, con respecto a la situación en el Consejo Comunal, ¿cómo están las relaciones? Mira, hoy día recién tuvimos un nuevo Consejo, ya. Después de todos los hechos que yo creo que, la verdad, dejan bastante que desear. Se vio un Consejo, la verdad, que un poco, no un poco, sino que bastante incómodo, porque tú, enfrentarse a una situación así tan compleja, es muy difícil. Imagínate que nosotros, Matías, yo en mi caso no participé de la pelea, ¿ya? Al contrario, en mi reacción fue de separar al concejal Alarcón y a atender y auxiliar a nuestro colega Osorio, que estaba atendido ahí en el piso. Esa fue la tónica o por lo menos ese fue mi actuar. ¿Y qué pasa? Que durante toda esta semana, con cada vecino que nos encontramos tenemos que hacer una reflexión o comentarles desde cero cómo se inicia todo esto. ¿Ya? Muchas veces también se dijo, ¿qué hicieron ustedes durante este tiempo? Yo te puedo decir, Matías, que en reiteradas oportunidades levantamos el tema dentro del Consejo. No tan solo yo, para mí siempre ha sido una prioridad el cuidado del medio ambiente y las riberas de los ríos, ¿ya? Sino que también fue en su momento el concejal Herrera, el mismo Sergio, la señora Silvia Méndez, don Gabriel Rodríguez, que es vecino del río Maule. Todos siempre fuimos comentando esta situación. Además, hay un hecho no menor, Matías. En noviembre del año 2017 hubo un accidente, un lamentable accidente y fatal dentro de la empresa de Áridos Buenavista, que es la que superó 170 veces la cuota de extracción
en el río Maule. Yo creo que un accidente de esa índole da para poder hincar el diente y poder poner los ojos en eso. También se conversó en el Consejo. Concejal Pinto, ¿cómo considera que están las relaciones en el Consejo? O sea, ¿ha pasado todo esto? Durante este consejo usted pidió disculpas también debido a las situaciones, se le atribuyeron algunos improperios a ciertas personas. O sea, hubo una reflexión de fondo. Sí, bueno, yo en lo personal, bueno, después de todo esto, que yo creo que todos los pasamos mal, incómodos. No era un ambiente normal dentro de los consejos lo que pasó el miércoles pasado. Y que durante la semana yo creo que en lo personal tuve que también reflexionar en consecuencia de buscar el bien de San Javier. El bien de que por nosotros, por la cual fuimos electos, independiente que haya habido unas diferencias en las votaciones o en el pronunciamiento, mejor dicho, del consejo pasado, había que, bueno, en lo personal dar algunas disculpas o pedir disculpas en la medida de que pudo haber uno haber dicho algunos improperios a lo mejor, pero fue por el ambiente mismo que se creó. Pero en lo personal, como le digo, lo dije hoy día en el consejo, porque no estoy cómodo con lo que ocurrió. No estoy cómodo porque hay mucha gente que hoy día los necesita más unidos que divididos. La comuna continúa, ¿cierto? El trabajo continúa a diario. Las problemáticas existen, las problemáticas siguen existiendo. Y esto, bueno, decir de que no se vuelva a repetir. Que los consejos tengan esa normalidad que teníamos hasta ese consejo pasado. Y en lo personal, como digo, estoy más tranquilo porque yo al menos en mi pronunciamiento me apegué a la ley. Eso me tiene tranquilo. Lo otro fue como un ingrediente provocado, a mi juicio también tengo que decirlo. Y aquí las partes, todas las partes comprometidas también tienen que decirle a la comunidad el porqué del actuar de cada uno. Y en eso, como dije, que también cada cual tiene que hacerse cargo. Tampoco comparto la acción o la actitud de nuestro alcalde al día posterior a este consejo. Sobre eso quiero conversar también, porque el alcalde emite una declaración al día siguiente, el día jueves, y lo tengo aquí textual, dice parte de lo que indicó. El concejal Rodrigo Osorio, de Revolución Democrática, y así lo demuestran las imágenes, ¿no? Imágenes de la Cámara de Seguridad dentro de donde se llevaba a cabo el consejo, fue quien provocó e inició una discusión que terminó a golpes con el concejal Alarcón. Ya está presentada la denuncia por amenazas en contra del asesor jurídico de la municipalidad por parte del concejal Pinto. Hecho eso ocurrido al término del consejo. Respecto al concejal Cancino, dice esto: este no tuvo la calma necesaria y de manera reiterada alteró los ánimos e insultó a funcionarios, por lo cual también evaluamos tomar medidas o presentar alguna acción. O sea, se les indica a ustedes tres, justamente al concejal Osorio, que fue en este caso una víctima, ¿no?, de la agresión, y a ustedes que también votaron en contra. ¿Hasta cierto punto ustedes consideran que esa fue una vendetta política por parte del alcalde? ¿Quién primero? Usted. Mira, Matías, desde un comienzo esta sesión venía cargada con una carga muy fuerte. Previo a este consejo hubo una serie de llamados telefónicos a los diferentes concejales, de modo quizás de hacer presión. Ya hubieron reuniones previas, mensajes a través de redes sociales, prácticamente, como se puede decir, aleonando a la gente. Al llegar al consejo, Matías, nosotros llegamos como cualquier consejo. Yo me estaciono, voy a la municipalidad y al llegar allá me encuentro con un salón lleno. Hace 7 años que no había tanta gente en un salón y quizás más. De hecho, ni siquiera cuando asumimos este periodo como concejal había tanta gente como había ese día. La totalidad de los jefes de departamento, todo, como se puede decir, el círculo de hierro o el círculo de confianza del alcalde, ya, toda su familia, amistades,
y un grupo no menor de adherentes que estaban en el hall del acceso al salón municipal. Eso no es hacer presión, no es crear un clima hostil. Además, Matías, una vez que comienza la sesión, cada pronunciamiento que se realizaba, si era a favor del alcalde, se aplaudía y se celebraba, ¿ya? Si era en contra y avalando el dictamen de Contraloría, como lo hicimos el concejal Pinto, el concejal Osorio y yo, éramos inmediatamente abucheados y próximamente apuntados con el dedo. Eso no es calentar los ánimos, no es generar un ambiente hostil. Es muy difícil estar ahí, es muy difícil. Yo lo asimilaba con lo siguiente, cuando a veces nosotros vemos el fútbol, por ejemplo, cuando River Plate va a jugar a la Bombonera y los jugadores explican que llegar a un escenario adverso es complicado, yo creo que sí, es muy difícil. Concejal Pinto. Lo dijo mi colega, lo puedo reiterar también en algunas partes. Dije también anteriormente, no fue un consejo normal. Se armó toda esta historia, como dice también mi colega, de presión, donde yo creo que igual había muchos funcionarios que no querían estar ahí. Muchos funcionarios que tenían que ir a cumplir y aplaudir cuando se tenía que decir, cuándo hay que aplaudir y cuándo no aplaudir. Entonces, si alguien me dice, de los que hoy día me acusan o nos acusan a nosotros, yo creo que nosotros tuvimos desde un principio una compostura y una postura calmada. Hicimos el pronunciamiento de cada uno como corresponde y después, cierto, se nos deja, bueno, aquí también el concejal, el colega Ribeliño Alarcón, hizo una muy mala referencia hacia todo el consejo. Independiente a que él esté en esa postura, o sea, presidiendo el consejo. ¿Cómo considera que presidió el consejo ese fragmento, no, del consejo? Es que no corresponde. Por ejemplo, él está para presidir el accionar del consejo, o sea, la tabla, ¿cierto? Hacerla cumplir. Darle curso a la tabla. Darle curso a la tabla. Los comentarios o las opiniones, ¿cierto? No tenía por qué referirse o decir que yo o los colegas no teníamos las capacidades. No sé por qué se fue por ese lado, no sé por qué él hizo ese tipo de argumentos donde no tenía que referirse. A él le estaban pidiendo un pronunciamiento. Entonces, si le están pidiendo a él pronunciarse y él dice estoy en esta postura, bienvenido sea, y se terminó. Entonces, como le digo, lo vimos en lo personal como un igual como en el circo romano, en el fondo, porque hoy día tuvimos un consejo como los que teníamos normalmente, donde los funcionarios estaban, los de departamento, se hacían las consultas y todo tranquilo. Pero en ese digamos, consejo, yo pedí unas disculpas en antes y lo reiteré ahora. No sé hasta qué punto fue de los insultos o las amenazas que yo hice. Yo lo que dije, y en eso creo que los funcionarios, independientes de la opinión que tenga nuestro alcalde o los que me están acusando, en el momento de que se produce todo este conflicto, yo lo único que dije, y la palabra que dije para todos los que estaban ahí, que es, y textual mis palabras, que todos eran cómplices de todo lo que había ocurrido. Y también tengo de testigo y poner de testigo a todos los funcionarios que en ese momento se los decía, no a uno ni a otro, sino que a todos. Porque todos, a ver, yo estoy cumpliendo una función como funcionario público. Ahora, mi alcalde me podrá decir a mí, ¿sabe? Lo quiero aquí a usted para que se siente cuando yo me pronuncie, cuando se pronuncien a favor mío, usted aplauda. ¿Usted cree que es correcto? ¿O los televidentes lo creen correcto? Yo creo que no, el funcionario tiene que hacer su trabajo, nada más, no se le pide otra cosa. Los pronunciamientos, de cualquiera sea, todos tendrán su color político, pero se lo guardan para ellos personalmente. Entonces, se imagina usted estar viviendo todo ese ambiente, todo este rato, y terminar con este último actuar, ¿cierto? Donde se agrede a un concejal, independiente que unos digan fue o no fue golpe muy, digamos, fuerte o no, pero hay una intención de agresión. Entonces,
Yo creo que todos debemos condenar este tipo de situaciones. No corresponden, no le hacen bien a San Javier, ni a ninguna parte de la política le hace bien esto. Porque yo creo que las condenas vienen de todos lados. Hasta a lo mejor a mí me han llegado, pucha, Sergio, ¿por qué dijiste estas cosas tú? Entonces, también, y no voy a dar explicaciones, pero creo de que el ambiente se conjugó para tener o para que sucediera todo esto. Y termino diciendo lo último. Tampoco quiero, a lo mejor estar aprovechando la vitrina, pero resulta que el alcalde, cuando terminó el consejo, él se encerró en su oficina, en su despacho. Entonces, ¿cómo puede estar dando opiniones de algo que él no ve o porque se lo dicen? Yo lo que digo, estoy presente, pero él no estaba presente de nada. Entonces, si le pueden haber dicho miles de cosas que dijo Sergio Pinto, él podrá anotarla y escribirla y decirla. Pero si él me dice a mí, o delante de los mismos funcionarios, qué pasó después del consejo, él salió y se demoró 2 o 5 segundos en llegar a su oficina y no salió más. Entonces, no puede tener una opinión de lo que pasó, ni del concejal que está caído, que nadie le prestó auxilio como municipio. Todos se fueron a otro lado. Entonces, también ahí ellos no consideran que debieron haber estado preocupados de si estaba lesionado o no estaba lesionado el concejal agredido. Los quiero invitar a continuación a ver algunos de los mensajes, algunos comentarios que nos han llegado en nuestra transmisión de Facebook. Por supuesto, lo pueden hacer durante lo que queda de programa. Vamos a ir a una breve pausa después de revisar los siguientes comentarios que han llegado durante esta noche. Feliciana Valladares dice: hola, buenas noches para todos, muchas bendiciones para su familia. Dani Enrique León: los concejales son entes reguladores, muy bien por no hacer caso omiso a este tipo de situaciones. Se basaron en pruebas concretas por parte de Contraloría. Luisa Lema Catalán: documento, documento y documento. No sé qué quiso, si es que nos sigue viendo, ojalá precisar a qué se refería con ello. Franco Patria: bien, concejal Cancino, claro y preciso en su intervención. También Dani Enrique León: jamás se debe avalar la violencia y gracias por estar siempre por parte del diálogo. Franco Patria vuelve a comentar: su actuar fue el correcto en la sesión de la semana pasada. Se ve claro la postura de Alarcón en favor del alcalde. Traicionaron sus valores y en contra del dictamen de Contraloría. El alcalde llevó hasta el gato para que hiciera presión. También lo menciona Franco Patria. Dani Enrique León: una vergüenza generar un ambiente de presión. Gracias por no dejarse amedrentar. Dice: bien, Pinto, por aclararme. Me imagino que la situación respecto a los comentarios, obviamente, que se le endosan. Bueno, siendo las 10:33, nos queda programa por delante. Vamos a ir a una breve pausa. Seguimos conversando con los concejales Cancino y Pinto de la comuna de San Javier. La pauta. De regreso en la última palabra, siendo las 22:39, nos quedan 20 minutos de programa, así que vamos a seguir avanzando en las temáticas que teníamos pensadas. La siguiente pregunta solamente para usted, concejal Cancino. Usted del mismo partido político del concejal Alarcón, ¿tuvieron la posibilidad de conversar tras el incidente de la semana pasada o por parte del partido hubo alguna declaración? Mira, por lo que yo vi, hubo un comunicado de la directiva regional. ¿Ya? Eso. Ya. Vi solamente ese comunicado lo leí así a grandes rasgos de la directiva regional. Y no hemos conversado con el concejal. De hecho, hoy día estuvimos en el consejo, pero prácticamente no conversó con ninguno de los concejales que estábamos ahí presentes. Perfecto. O por lo menos lo que yo vi, no sé si tuviste, si hubo algún acercamiento con alguna. De mi parte no vi tampoco. Además, igual, él dentro de su pronunciamiento, él aludió directamente, yo creo que al Consejo
en pleno y en algunas ocasiones de forma bastante ofensiva. Entonces yo creo que esto tiene que decantar, el tiempo dirá, hay que analizar este tema, hay que analizar cómo actuó cada uno y yo creo que el tiempo, como dicen, de repente cura todo y se va a generar una instancia en la cual poder conversar y analizar este episodio que de verdad para mí, Matías, y a los amigos televidentes, yo creo que va a ser recordado como el episodio más negro y de la política sanjaverina. Bueno, avanzamos. Vamos a hablar ahora de la materia cultural. El teatro comenzó ya hace algunas semanas con lo que es esta temporada de conciertos, ¿no? Que se están llevando a cabo, conciertos sinfónicos de la Orquesta de Cuerdas de la Comuna, los días jueves. Ahora, por otra parte, el Centro Cultural Mario Oltra Blanco también tiene distintos talleres para la comunidad, en materias artísticas, de pintura, en fin. ¿Creen que San Javier está bien encaminado en el área de la cultura? Y la misma pregunta también relacionada, ¿en qué debería ir mejorando la comuna? Concejal Pinto, ahora comenzamos con usted. Bueno, la verdad que como consejo nosotros siempre estamos dispuestos, ¿cierto?, a ver todas estas propuestas que de alguna forma se llevan a cabo, tanto como por la corporación, digamos, cultural, y tanto por el Centro Cultural también Mario Oltra, en donde precisamente, no sé si en estos días o los próximos días, se estaba citando al Consejo, me parece, no sé la fecha exacta, para conocer, cierto, algunas propuestas también que serían encauzadas o para proyectarse, cierto, en todo lo que es las fiestas patrias y todo lo que nos conlleva, cierto, este aniversario patrio. En eso, bueno, siempre como consejo en pleno hemos estado siempre preocupados y llano a las, digamos, a los requerimientos de facilitar, cierto, con nuestra aprobación o nuestro voto, los recursos que sean necesarios para un buen trabajo, cierto, para los talleres, para las distintas actividades también que son propuestas desde el Teatro Municipal. ¿Hay algo que considere deba mejorarse en esta área? La verdad que siempre, en lo personal, ¿cierto?, no soy muy crítico en eso, porque las personas que siempre han dirigido, creo que tienen las capacidades, llevan muchos años más que yo en esto. Entonces, en cuanto a las propuestas, ¿cierto?, que ellos estimen conveniente, creo de que, bueno, el tiempo les da un poco también a ellos la razón del por qué, ¿cierto?, son cada propuesta. Y también son como, o sea, son bien profesionales en eso, y yo creo que yo, en lo personal como concejal, que presido otra área, siempre sí estoy llano a colaborar y, bueno, a conocer las propuestas y obviamente a aprobar. Concejal Cancino. Mira, yo creo que el trabajo que ha hecho tanto la gente de la Corporación Cultural y el Centro Cultural Mario Oltra Blanco ha sido un trabajo de verdad que es destacable, porque, por ejemplo, tú recién mencionabas, Matías, la cartelera del Teatro de San Javier. Yo te puedo decir que uno de los teatros más activos, o quizás el más activo de la región, es el Teatro Nuestro, en el cual hemos visto unos ciclos de cine, yo creo que con un desfase de una semana, películas en el Teatro de San Javier. ¿Y eso qué hace? Le abre la posibilidad a muchos niños, sobre todo, y a jóvenes de la comuna de poder ir a presenciar hoy día de forma gratuita en un teatro cómodo, en un teatro bonito, con una buena calidad de imagen, un buen sonido, una película que hoy día se estrenó, no sé, mira, creo, para no estar tan equivocado, la semana pasada se estrenó en el Teatro de San Javier la última parte o la última versión de Transformers, que hace prácticamente menos de un mes que se estaba dando en la cartelera del cine Hoyts en Talca. Entonces, tener ese tipo de actividades, tú hablabas recién de los recitales, de las orquestas de cuerda, eso yo creo que le da de verdad vida al patrimonio cultural de la comuna.
También mencionaste el Centro Cultural. Vemos varios talleres que funcionan ahí, de pintura, de cueca, de música, grupos emergentes de rock. Y algunos hasta con lista de espera. Exactamente. Y además, Matías, ellos, por ejemplo, días atrás, no hace mucho tiempo atrás, se celebró el Día de los Patrimonios. Y en el frontis de la estación de trenes se realizó un acto, la verdad, bastante emotivo. Yo creo que a todas las personas que estuvimos presentes y muchos que lo presenciaron a través de las redes sociales, se les revolvió un poquito la guata, nos emocionamos al escuchar la cortina de la radio antigua, de la antigua Radio Centenario, en la cual yo te digo, desde niño nosotros almorzábamos en la casa de unos tíos acá en el Naranjal, y ellos a la hora de almuerzo se escuchaba un programa que algo recuerdo que era, no sé, la discoteca del pasado, que era conducido por el dueño de la radio, don Mario Gaete. Entonces tenía un tono de voz especial, el sonido de la cortina, la verdad que la gente se emocionó. Hicieron un recorrido por diferentes, también en el teatro cuando terminó esta ceremonia, con los diferentes poetas destacados de nuestra comuna, como fue don Jorge González Bastía, don Mariano Latorre, ¿cómo se llama? Don Jerónimo Lago, que él fue muy cercano también al poeta Pablo Neruda. Entonces yo creo que en la parte cultural todas las cosas son corregibles. No todo siempre es bueno, todas las cosas se pueden mejorar. Pero yo creo que sí han hecho un trabajo bastante profesional y bastante serio. Lo cual está demostrado tanto en la cartelera que tiene el teatro, como también en la cantidad de talleres y la lista de espera que decías tú para poder participar de esto en el Centro Cultural Mario Oltra Blanco. Vamos avanzando con respecto al consejo de hoy, en donde se votó a favor por la suma de 2.700.000 pesos para la Asociación Náutica de Canotaje, donde va a ir una delegación obviamente a representar a San Javier en este... en esta competencia Dinamarca. ¿Cuál es la importancia de respaldar a estos deportistas? Y asimismo, la concejal María Esther González solicitó reglamentar estos aportes, ¿no? Porque indicó esta semana es canotaje, la otra puede ser fútbol. Obviamente el municipio tiene que desembolsar dinero ahí también para apoyar, para que finalmente se les dé el gusto a todos los deportes. Usted preside la Comisión de Deportes, concejal. Bueno, la verdad, normalmente nos ocurre cuando alguna institución deportiva o algún grupo de muchachos, de jóvenes deportistas, son invitados o ganan alguna participación a un torneo, ya sea nacional o internacional, en donde sabemos, ¿cierto?, que prácticamente imposible que una organización pueda contar con recursos al momento que se requiere, ¿cierto?, de esta participación. Dentro del Consejo siempre se hace, ¿cierto?, todo el mayor esfuerzo para poder cumplir con los chicos, ¿cierto?, y ampararlos un poco también en los recursos para dicha o participación donde son ellos invitados. Si bien es cierto, el Consejo hemos visto que no hay, cierto, un parámetro en cuanto a los montos, si es una participación internacional, independiente del lugar que vayan, no tenemos como reglamentación del monto definido. Si hoy día una organización dice, tal como los chicos que van de canotaje a Dinamarca, ellos solicitan 5 millones de pesos. Considerando que a lo mejor esos recursos igual son pocos, no podemos decir están los 5 millones, o si son más le podemos dar más. No depende, digamos, de lo que nosotros como concejales aceptemos o nos lleven la propuesta o la modificación al Consejo. Sino que, bueno, lo que siempre se ha hecho como ejercicio es siempre buscar la forma de aportar. Si no un 50, un 30% de los recursos que ellos solicitan, es debido también a que no está definido. O sea, no está definido si una organización
X va a un torneo, cualquiera sea, nos dice, partemos de este monto, o sea, partimos de un monto y tenemos hasta este otro monto, a lo mejor por ahí un poco jugar con la cifra. No existe eso. Entonces, eso le complica, ¿cierto?, a todos los deportistas de San Javier que en alguna medida van a participar a estos torneos internacionales o a estas competencias, ya sean por un derecho propio, un derecho ganado, a lo mejor de competición, o a lo mejor por alguna invitación. Bueno, la idea es, según lo que estaba comentando igual la colega, yo creo que es importante que como consejo se reglamenten estas situaciones, sobre todo cuando son torneos internacionales, que ahí es donde se requiere la mayor cantidad de recursos. Pero también hay una parte que hoy día la Corporación de Deporte, y en esto tampoco quiero ser crítico, yo creo de que cuando nosotros, o sea, cuando se propuso esto de la Corporación de Deporte, la intención siempre era de que la corporación debía buscar la forma de gestionar recursos externos para este tipo de situaciones, ¿cierto?, de organizaciones que en cualquier época del año son invitados o se ganan algún derecho por alguna competición a participaciones internacionales. Hasta aquí no veo yo de parte de la corporación, no porque yo presida la Corporación de Deporte, debo estar de ese lado, sino comisión, que yo... La Comisión de Deporte. Que presida la Comisión de Deporte, perdón. Pero no significa que yo deba estar de ese lado, ¿cierto? Sino que yo debo estar del lado de la propuesta que hay como corporación. O sea, si nosotros como consejo o como presidente de la Comisión de Deporte, nosotros vemos que la Corporación de Deporte no se está cumpliendo con el requerimiento que se le hizo a la afición deportiva, indistintamente las disciplinas, es que tenían que haber, buscar las fórmulas, ¿cierto? Hoy día tenemos muchas empresas en San Javier que a lo mejor conversando con ellas podríamos obtener recursos e ir dejando por ahí en alguna parte, ¿cierto?, un cierto monto para estas situaciones de digamos, que de repente son de imprevisto, pero estarían a lo mejor los recursos dentro de la corporación y complementando también con el municipio con algún otro aporte adicional. Perfecto. Me queda claro que está a favor, obviamente, que se reglamenten estas solicitudes. Exacto. ¿No? Concejal Cancino. Sí, con respecto al mismo tema, Matías, te comento. Toda la vida, o por lo menos desde que yo he sido concejal, que esto partimos ya al 2012, siempre hay este tipo de solicitudes. Incluso yo te puedo decir que en muchas oportunidades, cuando teníamos que aprobar el presupuesto para el año siguiente, siempre yo le decía, o era como una duda o una iniciativa, era dejemos algún delta de dinero para poder aportar ante estas eventualidades. Porque esto es algo que no está programado, nosotros no sabemos que va, se va a levantar un deportista como de elite, el que va a ir a participar de una competencia. Es como un fondo de reserva, finalmente. Claro. Entonces, no pasaba tan solo con el deporte, sino que pasa, por ejemplo, en unos días más, va a ir a participar un pequeño amigo, el Lucas, con la Emilia, van a ir al Nacional de Cueca. Y van a estar en una situación similar a esta. Ante esta inquietud o iniciativa, en la administración anterior del alcalde Silva, se creó un reglamento para dar una, a ver, para hacerlo más fácil, una como subvención o un aporte a este tipo de deportistas, bailarines o grupos que vayan a participar afuera. ¿Bajo qué medida? Los municipios no le pueden entregar recursos de manera personal a una persona, a un tercero, sino que a través de un o el paraguas o el amparo de alguna entidad, alguna corporación. O alguna organización, tanto de partida, comunitaria, pero bajo esa figura legal. Y hoy día se levantó este tema, bueno, este fondo tiene como máximo 1 millón de pesos, que muchas veces es un aporte, y es un aporte considerable, yo creo que para todos, pero para casos y situaciones de competencias internacionales quizás es muy poco. Entonces, yo creo que, ¿qué nos queda a nosotros? Ver la capacidad presupuestaria que tenga el municipio y poder, así como se hizo para competencias de un nivel un poquito quizás menor, poder generar estos aportes
hoy día poder reservar una parte del presupuesto para poder hacer un aporte en situaciones como la que se dio hoy día de estos jóvenes sanjaverinos que participan de una fecha o van al campeonato mundial de canotaje, porque eso también a veces es bien subjetivo, porque muchas veces hay un mundial o a veces el campeonato mundial tiene diferentes fechas, así como lo es la Fórmula 1 o las diferentes competencias deportivas. Perfecto, nos quedan 5 minutos para concluir el programa. Vamos, señor director, a revisar 3 comentarios que nos han llegado en los últimos minutos en este segundo bloque de La Última Palabra. Usted también puede comentar en lo que nos resta de emisión. Georgina Orellana indica al alcalde puro show nomás, digno de teleseries y escondiéndose detrás de las mujeres que lo acompañaban como la jurídica, que se cree primera dama. Bien por ustedes, concejales Cancino, Osorio y Pinto. Franco Patria dice Radio Centenaria, CC150 de la frecuencia amplitud modulada. Y Dani Enrique León, excelente la gestión del teatro y el centro cultural. Niños, adolescentes y adultos también podemos asistir a diferentes actividades. Los 3 últimos comentarios que nos han llegado en esta transmisión. Lo último, 1 minuto van a tener cada uno de ustedes para referirse cómo vislumbran su futuro político ya de cara a lo que es la elección del próximo próxima elección municipal, ya el próximo año. Concejal Pinto. Bueno, yo en lo personal tengo que también decirlo, creo que inicié un trabajo como concejal el año 2016 al asumir en mi cargo y tenía una propuesta que era siempre referente al deporte, trabajar con las organizaciones en proyectos ya sean deportivos y también con organizaciones sociales, proyectos digamos de seguridad pública, etcétera. Creo de que en estos 2 periodos se ha realizado un trabajo importante. Se han favorecido muchas organizaciones, se ha trabajado, digamos, en asesoría al dirigente, en apoyo al dirigente, en la postulación, ¿cierto?, en la rendición de un proyecto. También he dicho que como concejal, en este caso ha sido el único que se ha atrevido a dar una cuenta pública en todos los años de mi periodo, porque creo de que en honor a la transparencia, es importante que, independiente que los concejales tengamos o no la obligación o el deber por la ley de dar... Tiempo. Se cortó, ya no importa. Concejal Cancino, ¿cómo vislumbra su...? Bueno, primero, Matías, de verdad agradecerte esta instancia en la cual hemos podido ir conversando y aclarando las diferentes dudas, porque este acontecimiento, quizás no deseado, que fue el consejo anterior, dio mucho que hablar. Y esperamos haber podido responder de forma clara y de una forma bastante didáctica y clara a la comunidad las dudas que se generaban con respecto a este proceso. Y en mi caso, Matías, yo estoy terminando mi periodo, un ciclo como concejal, ¿ya? Ahí estamos evaluando lo que se venga a futuro. Sí, hemos tenido conversaciones con miembros del partido, con los parlamentarios de la UDI y evaluando lo que podría ser el escenario el próximo año, cuando vengan las nuevas elecciones. Hay una posibilidad de representar a la UDI como candidato a alcalde. También se han manejado otras alternativas, pero ahí en un futuro no muy lejano vamos a poder definir con claridad lo que se queda. Queda de aquí a fin de año y todo el otro todavía antes de tomar algún tipo de decisión. Franco Patria, último comentario. Cancino trabaja mucho mejor por la comunidad y es muy discreto, no le gusta figurar, debería difundir más sus obras. 11 horas, de esta manera finalizamos La Última Palabra. Muchas gracias por la sintonía, los comentarios, la gente que participó también activamente en nuestra red social de Facebook. Buenas noches, concejales. Buenas noches, Matías. Buenas noches a los amigos de Buenas noches.
Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de La Última Palabra.